El municipio de Tamiango no tiene contemplado por el momento implementar la alternativa educativa. Que nosotros nos apoyamos con los rectores, los docentes y obviamente la comunidad educativa. Tamiango es un municipio que en este momento bordea los 90 casos registrados. Es una alta cifra, digamos, para nuestro municipio. Y el tema sigue siendo escepticismo. La verdad que es muy difícil que podamos contemplar una decisión tajante, digamos, de regresar a clases de manera inmediata, estando como están las cosas, ¿no? Según el mandatario, se mantiene la orden de educación virtual a pesar de las dificultades para la conexión de los escolares. Pues no es lo mejor y creo que todo el mundo lo sabemos, porque en territorios rurales pues es bastante deficitario, digamos. Sin embargo, el tema de la salud seguiría siendo prioritario en este caso y vamos a ser prudentes pues a la hora del retorno. La reactivación económica avanza con varias complicaciones. La situación del agro es compleja, aunque el sector se encuentra activo. Pues bueno, nuestro campo, digamos, ha venido comportándose en la manera que tradicionalmente lo hace. El tema del café, pues ya a esta fecha, digamos, está pendiente su desarrollo, digamos, está en florecimiento ahorita. Sin embargo, pues es difícil la apertura de todos los negocios, ha sido complicado, especialmente, digamos, aquellos comercios donde se expenden licores y demás. Lo demás sí está abierto, relativamente en funcionamiento. El tema de alimentos, los restaurantes, sobre todo la Panamericana, vienen funcionando pues no como uno quisiera, pero sí hay un desarrollo más o menos normal. Entre tanto, las festividades de fin de año y carnavales se realizarán de manera virtual. Los eventos masivos fueron prohibidos. Es otro tema de dilemas, debates unos y otros. Pensamos que el tema tradicional hay que conservarlo, pero no podemos soltar la gente, digamos, amontonarla. Esa decisión está tomada. Estamos desarrollando estrategias para ofrecerle a nuestra comunidad, digamos, asuntos virtuales, asuntos limitados en cuanto pues, al tema de los carnavales, al tema del Festival del Curiquingue que nosotros desarrollamos cada año. Sería, digamos, una propuesta cerrada para darse a conocer a través de los medios digitales de la época. El municipio de Tamiango está analizando la complicada situación que deja la falta de recursos por la nueva distribución del sistema general de regalías.